Catalina Claro es cantante y compositora de música para películas. En esta oportunidad se reúne con el director de Portal Disc, la página donde se descarga de forma legal su trabajo. La propiedad intelectual es un tema que le interesa, pero advierte que en esta etapa de su carrera está en segundo plano. Mi búsqueda es que se expanda lo que hago. Ellos siempre que me compran un disco, yo les digo, es reproducible. Por favor, si quieres copiarlo, cópialo. Si no me vas a comprar más discos, prefiero que lo copies, porque me interesa que esté. Portal Disc cobra entre 2.900 y 3.900 pesos por descargar un disco íntegro. Según su director, más del 70% de los ingresos totales quedan en manos de los autores. Como es un sistema que no requiere formato físico, no hay grandes costos de distribución, permite hacer una distribución mucho más equitativa. La piratería y las descargas ilegales por Internet han revolucionado el negocio. Ya no es fácil fijar el precio, por ejemplo, de un disco. No hay una regla dorada para la determinación del valor de la propiedad intelectual. Uno tiende a confiar en el mercado, es decir, en el mercado el que va a asignar el precio a la propiedad intelectual, pero en la medida además que hayan ciertas, y ahí yo creo que juega un rol el derecho, que hayan ciertas normas legales que corrijan abusos. Porque por ahora el precio de las producciones musicales simplemente tiende a cero. Por ejemplo, en 2007 el grupo inglés Radiohead subió uno de sus discos a Internet. El precio se lo dejó a voluntad de sus fanáticos. Un 63% de las descargas se hicieron sin pagar. ¿Un nuevo indicador? No es negocio para los artistas vender sus obras por Internet. El negocio es presentarse en vivo. O sea, yo creo que ahí es donde ganan plata. Importantes cambios en un modelo de negocio basado en discos físicos, cintas de videos y entradas al cine. La industria de la entretención busca ahora limitar la difusión de las reproducciones digitales de música y películas en Internet. La pregunta es si las medidas no llegan demasiado tarde. Carla Olivares, CNN Chile.